La presentación de la obra plástica de Raúl Márquez Alonso en esta página web tiene dos motivaciones. Una, que opere a modo de catálogo, con la inclusión progresiva de una obra que se halla dispersa. La otra, que sirva como plataforma de difusión de una producción desconocida, excepto para el círculo más íntimo del pintor, formado por familiares y amigos. De entrada, ha sido lógico plantearse si a través de este medio no se traicionaba la voluntad de un pintor que, aunque valoraba lo que hacía, nunca se preocupó demasiado en que su arte llegase más lejos. Pero ello ocurrió así simplemente porque Raúl Márquez Alonso dio otras prioridades a su vida, no porque ignorase que el arte requiere de un observador y de la amplificación de sus significados a través de la visión sensible de los otros. Por otra parte, además de su inclinación artística, Raúl Márquez Alonso apreciaba en forma especial la tecnología, tanto que aplicó gran parte de su energía a lo largo de su vida a determinados proyectos técnicos e industriales. Por ello es fácil conjeturar que hubiese empleado provechosamente los recursos de Internet, como aquí se procura hacer. La habitual discusión entre las esferas pública y privada que pone en juego el uso de la red resulta superflua en este caso, tratándose de arte. La divulgación de su obra plástica a través del vídeo plantea también la posible objeción al acompañamiento musical empleado aquí, modalidad que no es habitual en la contemplación del arte en los silenciosos museos o salas de exposición. Pero la tentación de hacerlo resulta natural en un medio audiovisual y también parece razonable teniendo en cuenta que el sonido puede cancelarse de manera sencilla si se prefiere la visión de los trabajos en silencio absoluto. El propio Raúl Márquez Alonso, cuando no tomaba apuntes directos en el exterior, acompañaba su labor de taller y también el de escritura con la audición de sus discos de vinilo en los equipos analógicos de reproducción que había en aquella época. En la mayoría de los casos se han utilizado en estos vídeos aquellas obras favoritas que sonaron infinidad de veces en su casa y cuando ello ha sido posible, en las mismas versiones de antaño. Como advertencias complementarias, hay que decir que este catálogo se nutre con mayor facilidad de las obras comprendidas entre los años 60 y 80, porque es la etapa de la que sus descendientes guardamos todavía memoria de las obras realizadas y de la ubicación de sus actuales coleccionistas, en su mayoría familiares y amigos residentes en la misma ciudad de Córdoba. La reconstrucción de su primera etapa, la adolescente y juvenil, realizada aproximadamente hasta los años 48-50, es más ardua y requiere más tiempo y suerte. También hay que advertir que en esta presentación se han utilizado títulos de fantasía, basados en las designaciones o referencias familiares de cada obra, ya que Raúl Márquez Alonso solo en forma muy excepcional apuntó títulos en sus pinturas. Ello se ha hecho así solo para facilitar su identificación y clasificación. No está de más aclarar lo que la simple visión de cada capítulo del catálogo muestra, es decir, que la realización de los vídeos no es profesional, como así tampoco las fotografías, salvo en algunos casos muy puntuales señalados en los créditos. La intención está centrada en el puro carácter documental de registro y de difusión de la obra y poco más. Respecto de los datos apuntados en los vídeos, siempre tendrán más vigencia los que aparecen en las referencias y notas al pie de cada uno de ellos, dado que en estos puede enmendarse en caso de error o de actualización, caso contrario al de los vídeos que una vez instalados no pueden modificarse. Por último, no puede faltar aquí un agradecimiento y reconocimiento a los coleccionistas que han aceptado colaborar en esta tarea, abriendo sus puertas para que otras personas tengan la oportunidad de conocer y formar su opinión sobre el legado pictórico de Raúl Márquez Alonso. A todos ellos, muchas gracias.